Verás que los beneficios de este jugo son muchísimos y nos puede beneficiar a todos. Así que los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este jugo es una penca de nopal, un diente de ajo, el jugo de un limón. Estos son limones muy grandes y muy jugosos, así que si tú tienes limones más pequeños, ponle el jugo de unos 3 o 4 limones chicos. También ocupamos un trozo de aloe vera o sábila y una taza de agua. Son todos los ingredientes. Vamos a pasar con la preparación. Lo más recomendado que tienes que hacer primero es que un día antes de que vayas a preparar tu jugo, dejes la sábila de manera vertical en agua, le cortes la puntita aquí y la dejes en agua toda la noche o al menos unas 5 horas. Si alcanzas a ver el color del agua, tiene un color amarillento o como café, y eso quiere decir que la sábila ha sacado todo el acíbar. El acíbar no es recomendable consumirlo y puede llegar a causarnos diarrea o algunos otros malestares, y es mejor que nosotros se la retiremos antes de consumirla. Esta sábila ya la dejé toda la noche. Lo primero que voy a hacer es quitarle las espinas al nopal. Trata de que cuando compres tu nopal lo compres con espinas, porque si lo compras ya pelado, pierde propiedades. El nopal tiene muchos beneficios. Va a ayudarte a promover mayor tolerancia a la glucosa. Se han hecho estudios de que ayuda a reducir también el colesterol. Nopal tiene fibra dietética, lo que ayuda también a combatir la obesidad. También tiene efecto antidiabético. Se ha demostrado que el consumo de nopal, triglicéridos y el LDL en el plasma sanguíneo. Así que este nopal realmente vale la pena. El nopal tiene una babita y esa baba es la que contiene casi todas las propiedades, o mucílago también le llaman a la babita, y es donde está la fibra dietética y todo. Así que hay que consumirlo en fresco, sin cocerlo. Vamos a retirar el gel de la penca de aloe. Por aquí lo que necesitamos son trozos pequeños, no tiene que ser tan grande, más o menos unos 2 dedos, y lo voy a hacer así para que podamos tener para todo el tratamiento. Ahorita te voy a decir cómo lo vamos a tomar. Una vez que hacemos esto, le vamos a quitar por aquí las espinas, incluso las puedes enjuagar también para retirar todo el exceso de acíbar que pudiera tener. Prácticamente ya se le ha salido todo, la sábila está limpia. De esta parte que está plana, vamos a ir cortando. Te apoyas con una cuchara. ¿Sabías que la sábila tiene más de 75 vitaminas y minerales? Es antioxidante, ayuda a acelerar el metabolismo, a perder peso porque tiene mucha fibra. Es muy buena, tiene muchas propiedades. Mira, aquí está la babita, que esto es lo mejor. Todos estos ingredientes que vamos a ver, tanto el nopal, el ajo y la sábila, tienen poderosas propiedades antioxidantes. ¿Qué son los antioxidantes? Ayudan a proteger las células de que sufran daños. ¿Qué te puede ocasionar un daño celular? Enfermedades cardiovasculares como diabetes, obesidad, se puede causar cáncer también. Así que por eso es muy importante que consumamos alimentos ricos en antioxidantes. Estos trozos los puedes guardar en bolsitas y los dejas ahí en el congelador y los puedes usar cada día. Como siguiente paso, vamos a poner aquí en este tazoncito el trozo de gel de aloe vera, y de la taza de agua que te dije que vamos a utilizar, le vamos a poner una boquita, y con tus manos súper limpias vas a empezar a machucar. Mira a ver cómo saca todo el gel. Sí le quedan trocitos, pero así lo vamos a dejar lo más que puedas machucarla. El siguiente paso es llevar la penca de nopal a la licuadora junto con el diente de ajo. Pelaremos un diente de ajo, es lo que va a llevar el jugo. Ayuda a reducir el colesterol malo. Es un antibiótico natural, tiene mucha vitamina C, manganeso. También ayuda a reducir la presión sanguínea. Así que si tú tienes problemas de presión alta o hipertensión, el consumo del ajo es muy bueno. Vamos a agregar por aquí en el vaso de la licuadora el diente de ajo, el nopal ya cortado en trozos más pequeños, y también vamos a agregar el agua. Está listo para licuar. Se ha terminado de licuar y lo que vamos a hacer ahora es poner en este vaso el gel de aloe vera, los trocitos. Comparte todos estos videos para que otras personas, tu familia, tus amigos se beneficien. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es agregarle el jugo de todo el limón. Y se lo vamos a ir agregando acá. Quisiera comentarte de otros beneficios que tiene este licuado, y también te va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Previene enfermedades respiratorias, es antioxidante, es anticancerígeno, ayuda a disminuir colesterol malo en sangre, es rico en fibra, ayuda a evitar el estreñimiento, también te va a cuidar la salud cardiovascular, combate sobrepeso y obesidad, mejora la circulación sanguínea, depura y limpia el organismo en general. Tómalo, aunque esté sano, para que sigas conservando una buena salud. Vamos a probarlo, a ver, te voy a decir qué tal sabe. El toque a ajo sí se le siente un poco, está acidito. Le puedes poner hasta unos hielos para que te sepa más sabroso y está súper refrescante. Si tú tienes algún padecimiento, es mejor que consultes a tu médico antes de tomar cualquiera de estos remedios, porque son muy poderosos estos ingredientes. ¿Cómo lo vas a tomar? Lo tomarás en ayunas, antes de desayunar, una media hora antes, por 7 días seguidos. Descansas una semana y vuelves a tomarlo otros 7 días más. Otra forma en que lo puedes tomar es hacerlo en ayunas igual,
cada tercer día. O sea, un día sí, un día no, por unas 2 o 3 semanas. No lo tomes en exceso porque el nopal ni la sábila se deben de consumir por largos periodos de tiempo. El nopal, como te disminuye los niveles de azúcar en sangre, si lo consumes en exceso, te puede bajar demasiado el azúcar. Me despido, espero que les haya gustado mucho este video. Compártanlo porque realmente vale la pena compartir esta información.